Impact naceu coa idea de cubrir un espacio en Galicia que é o espacio do Gran Ensenio. Para isto, puxémonos a traballar contactando con varios músicos cos que eu xa traballara anteriormente, outros que fomos coñecendo pouco a pouco, sobre todo coa idea de tocar ese repertorio para Gran Ensemble, que é un dos máis típicos, digamos, do século XX, evidentemente do século. Si non conozco a música, non a podo valorar. Entonces, a nivel do repertorio, creo que é importante o que estamos a facer co CEGAC de sacar a luz pois, obras, e moitas delas que non están tan sequera estrenadas. Pero que a filosofía do TAC quedou ben reflexada xa desde un inicio coa obra de Kagan das 111 bicicletas, é dicir, un grupo de xente sin ataduras, sin a priorismos, é dicir, estamos dispostos a facer calquera proposta musical ou artística interesante. Principales cuestiones o de los problemas con que los compositores actuales se encuentran, el no poder componer, pero muchas veces muchas de estas obras no se llevan al escenario. Trabaja seriamente las obras, dentro de que hay una distensión lógica, ¿no? En los ensayos también, pero a la hora de trabajar es un trabajo serio. Mi experiencia es muy, muy, muy favorable en cuanto a los conciertos, el público que asiste, el entusiasmo que hay dentro de la agrupación. Leva lo que es arte a la calle, ¿no? En poco que a gente vea ese intérprete entre compositor, intérprete y público. Impongo mucho al público en general asistir a un concerto de música contemporánea simplemente con escoitar a palabra música contemporánea. Entón, queremos eliminar ese a priori a través da proximidade e da cercanía coa música. Se me preguntas que é o que máis me gusta do TAC, a verdad é a cantidad de proxectos extraordinarios que se lle ocurra sempre que pasa por aquí a tocar. Que no es de la gente de la ciudad o de la gente del pueblo, que es algo totalmente, un concepto totalmente erróneo. Es algo que forma parte de todos, no solo es una música culta, la música es para todos. Thank you.
cancela menos para llegarse a ese tipo de música, que serán pues, nuestros futuros oídos. Reflíctese totalmente en las interpretaciones, en los conceptos, ¿no?